gusto lindo de estar aquí en el Cerpaje, en nuestra casa. El vecino de enfrente te tiene que dar un CD, le dije si... Bueno, después de acá, agarrarle. Y hasta hemos elegido el día que festejan, el día José C. Paz, así que nos adherimos al festejo del partido de José C. Paz. Bueno, aquí estamos con los compañeros de nuestros países, hermanos, vecinos, que han venido a acompañarnos, a intercambiar conocimientos. Y en estas jornadas que nosotros las hemos calificado hoy sábado como un encuentro social con las organizaciones, con distintos miembros de distintas organizaciones, la idea es intercambiar nuestras realidades. Las realidades que viven las organizaciones sociales, los pueblos en sus respectivos países. Normalmente estamos informados por los medios de comunicación o de desinformación, normalmente, en muchos casos, y por los discursos políticos que lógicamente son subjetivos. Lo interesante es que nuestros compañeros de Perú, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, se lleven la vivencia, la realidad que ustedes tienen para transmitir de cuál es lo que están viviendo en la Argentina de hoy, en esta coyuntura que nos toca vivir y que se repite con sus particularidades en cada una de las naciones. Entonces, ellos también van a transmitir lo mismo a ustedes a partir de sus relatos, de contar sus vivencias, sus luchas, y de eso se trata, de conocernos, de intercambiar nuestros saberes y entenderes, y de nutrirnos y enriquecernos todos. Desde ya, gracias por haber venido y gracias por al Cerpaje, que es mi casa también, podernos permitir encontrar hoy aquí en José C. Paz. Así que vamos a empezar a trabajar de esa manera ahora en la mañana, contando nuestras vivencias. Yo voy a ir presentando a mis compañeros y vamos a empezar por nuestros coordinadores continentales hermanos que vienen de Brasil y que no los nombré, me nombré a los otros ya tan celosos, pero no es un problema de disputa Brasil-Argentina. Que siempre nos chicaneamos con el fútbol normalmente, pero le terminamos ganando y con Messi le vamos a ganar el Mundial también. Pero esa es otra historia, ahora vamos a trabajar. Le presento a Luis Basegio y a Luciane, que son los coordinadores continentales de Perú. Presentarse y empezar con... Buenos días a todas y a todos. Es un placer inmenso estar aquí con ustedes y no es la primera vez que estuvimos en Argentina para este tipo de reunión, diversas veces, incluso en otros sitios, ¿no? Yo soy Luis Basegio, habito en São Paulo junto con el lugar de Luciane, que después se presenta, pero actualmente habitamos en Río Grande do Sul, Porto Alegre, 150 kilómetros en la campaña. A donde la gente salió para la ciudad, que acá está el barrio de inmigrante, ¿no? Nosotros volvimos a la campaña después de 30, 40 años fuera de la campaña. Y continuamos en ese trabajo, tenemos la Secretaría Continental de Grito en nuestra casa, en Rio Grande do Sul, y trabajamos en los 20 países donde hay Grito, buscando impulsar, animar para que sea cada vez más fuerte, ya que nació a 18 años en Brasil. Y después se extendió a los demás países. Pero quisiera que Luciane también se presente, y mi hermana también está acá. Buenos días, compañeros, compañeras. Soy Luciane, mujer y compañera de Luis. Obviamente vivo allá con él en Brasil, ¿no? Pido disculpas pelo atraso, pero estábamos un poquito lejos, ¿no? Até que contamos todos, avanzamos un poco. Pero quedo muy contenta de estar acá, de estar con ustedes, porque vivimos en espacios distintos, pero somos hermanos con los mismos dolores, con los mismos problemas, ¿no? Y eso nos hace muy hermanos y muy próximos uno de nosotros, ¿no? Y acá está mi hija Luiane y Luisa.
Luísa, mi cunhada, que vão se apresentar, que trabalham no Grito dos Excluidinhos. Não? Meu nome é Miane, eu vim de Passejo e eu moro no Rio Grande do Sul. Meu nome é Luísa do Vic Passejo, tenho 8 anos e moro no Rio Grande do Sul. Meu nome é Santina e moro em Porto Alegre. Bueno, seguimos con las presentaciones entonces. A mi izquierda, Carolina. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Como dijo Luciane, primero queremos disculparnos por la demora. Agradecemos que su casa también sea la nuestra ahora y nos es muy grato ver amigos y compañeros de todas las edades, hay niños, hay grandes, así que nosotros felices de estar aquí. Argentina siempre nos ha recibido bien. Yo vengo de Chile, pero soy ciudadana peruana, residente en Santiago desde hace 15 años, me toca venir por Chile. Por lo tanto, el cuadro que acabamos de ver representa bastante bien el trabajo que también vamos desarrollando con el tema de los migrantes, que es la organización en la que yo trabajo. Así que a medida que pase la jornada, vamos a ir contando un poco también lo que hacemos y el desarrollo que tenemos con las demás organizaciones. Así que muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Marilina Marichal, vengo de Paraguay, donde hace 23 años que vivo. Soy argentina, me fui por razones obvias, hace 23 años todos tienen memoria acá, en lo que, el gobierno que teníamos. Creo que en Paraguay me han recibido muy bien. Soy representante de la Coordinadora para Asentamientos Espontáneos. Soy abogada defiendo tomas de tierra urbana, porque en Paraguay el 1% de la población es propietaria del 90% de la tierra. Entonces es necesario. Más allá de eso, también estamos llevando un trabajo muy fuerte a las cárceles para terminar con tanta superpoblación, que se respeten los derechos cuando hablamos de justicia, de trabajo, de vida, porque estamos viendo que actualmente existe una criminalización de la pobreza y también de la lucha social, y estamos peleando contra la ley antiterrorista promulgada el año pasado. Bueno, después hablaremos más adelante. Muchas gracias por recibirme y estoy en mi casa, estoy en mi raíz también. Buenos días, mi nombre es Gloria Arpi, vengo de Bolivia y muy agradecida por esta recepción, por este encuentro que nos permite el Grito de los Excluidos. Gracias, Carlos, por recibirnos con esta familia y también, como decían mis compañeras, creo que va a ser un espacio para compartir nuestras historias, nuestras luchas y también nuestros desafíos para seguir fortaleciendo hoy América Latina. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, perdón, me olvidaba de mi compañero. Bueno, se olvida los trabajadores, porque tenía que trabajar, entonces muy bien. Elvis. Buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Yo, al igual que todos los que se han presentado, soy parte de esta gran red continental y pues me toca ahora representar a Perú. Y desde digamos, las coordinaciones que hemos tenido, todos tratamos de contribuir al fortalecimiento de los procesos que se desarrollan en cada país. Yo creo que los compañeros han expresado muy bien cuáles son los elementos comunes que hacen que esta gran patria grande también se expresa acá, en un espacio local.
Creo que lo que yo pueda decir posiblemente lo pasen ustedes, lo han pasado generaciones y dentro de su memoria histórica todavía lo tienen muy presente. Así que durante el taller voy a comentarles un poco lo que se viene haciendo, alguna realidad de nuestros pueblos, pero fundamentalmente ahora yo quiero estar, quiero agradecerles mucho esta posibilidad de que nos permitan estar con ustedes. Es la primera vez que vengo a Argentina. Siento que he visto casi una vida de novela, lo que yo leía sobre la cultura de ustedes, y ahora creo que he interiorizado eso que de alguna manera Argentina transmite sobre todo a un pueblo como el Perú. Y estoy seguro que estos 3 días que voy a estar acá o 4 días van a ser casi una eternidad también literaria. Muchas gracias a ustedes y vamos a conocerlos un poco más. Yo le pediría a Luis que cuente.